Lo que en este momento nos trae hasta acá a Venezuela es la idea de conocer los medios de comunicación de carácter comunitario, popular o alternativo, y sobre todo cómo han venido consolidándose, cómo han venido construyendo con las comunidades y también cómo han venido pues, configurando lo que es el proceso bolivariano. En ese sentido, en este momento venimos adelantando una investigación que más que todo es una caracterización política de los medios de comunicación popular, tanto en Colombia y en Venezuela. Principalmente queremos saber cuáles han sido los avances que se ha tenido en el proceso bolivariano. Ya la experiencia particular de la Escuela de Comunicación Popular Jaime Garzón, yo creo que ha sido todos unos aprendizajes, porque en últimas, en este momento la hemos venido llevando a cabo con miembros de organizaciones sociales, con miembros de colectivos comunicacionales, pero también con miembros de las comunidades. Caso, por ejemplo, de la ciudad de Manizales, de la comuna de San José, que es un sector popular de Manizales, pero también de barrio San Sebastián, de Solferino, que son algunos sectores donde más alejados de la ciudad. En ese sentido, nosotros lo que hemos venido haciendo es apuntándole a personas que vienen trabajando el tema de la comunicación popular, pero que lo vienen haciendo más que todo desde el ámbito empírico. Entonces, no, para nosotros es importante eso, pero creemos que ese aprendizaje empírico, esos conocimientos empíricos que se tienen, es necesario articularlos también con el abordaje teórico. Es a partir de eso que hemos tratado también de darle un tinte un poco conceptual a la escuela dentro del primer momento y sobre todo tratando de articular la experiencia de esas personas con la teoría y sobre todo de algunas personas con las cuales hemos venido trabajando, con docentes, también con algunos comunicadores sociales de la academia, y también con muchos de las personas que trabajan en la educación popular, porque para nosotros es fundamental que la escuela se fundamente en lo que es la educación popular, porque es a partir de la educación popular donde realmente se le da la participación a la gente para que hable. No es un maestro el que sabe algo en específico, sino que entre todos se construye. Tanto los unos somos estudiantes, pero también somos las personas que emergimos como docentes, ¿cierto? Es decir, hay una relación directa, pero sobre todo tratando de superar esa relación de verticalidad, donde hay un docente y los otros escuchan y aprenden, o donde yo llego y a depositar unos conocimientos en el estudiante. Para nosotros eso no es fundamental, nosotros creemos que es necesario construir a partir del debate, de la autocrítica, de lo que es la reflexión, y para eso hemos aprendido también a partir de las diferencias. Hay muchas diferencias dentro de quienes hacen parte de la Escuela de Comunicación Popular. En este momento hay gente de muchas organizaciones sociales, como el caso de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, que es el MOED. Hay gente de los barrios que no se identifica con ninguna de estas organizaciones, pero también vienen adelantando procesos organizativos que para nosotros también es importante. Y en últimas, eso nos ha permitido tratar de entender muchas de las matices con las cuales aquí contamos. Nosotros cuando decidimos bautizar a la escuela como Jaime Garzón, vemos que es como una posibilidad de resaltar el papel fundamental que jugó Jaime Garzón, que en su momento fue un periodista, pero que no era un periodista tradicional, sino que hacía un periodismo a partir de la sátira, a partir de la crítica, y sobre todo pues es una de las personas que denunció sobre todo lo que vino ocurriendo durante las finales de la década del 80, todo lo que ha pasado con el narcotráfico en Colombia, con la llegada al país del paramilitarismo, y en últimas también fue un personaje que sacó a vislumbrar todo lo que pasaba con Uribe en su momento, cuando era senador de la República. Entonces, Jaime Garzón fue ese tipo de personaje que utilizaba la metáfora, pero también utilizaba la sátira para mostrarle al pueblo cuál era su realidad. Y él decía algo muy curioso, que al pueblo colombiano le dicen la verdad y se ríe. Entonces, ¿cómo es el pueblo colombiano de algo todo? Tiene algunos elementos que lo identifican y que en últimas, a partir de eso, es asesinado producto de toda la denuncia que estaba haciendo desde el periodismo,
Y en últimas, pues nosotros creemos que la escuela busca eso, tratar de reivindicar el nombre de Jaime Garzón como un periodista que hace autocrítica, pero también que está fundando una ética que nosotros creemos que el periodismo tiene que estar basado en eso. Y ahí aparece el nombre de Jaime Garzón. Bueno, en ese momento nosotros venimos articulándola y sobre todo por decir lo que tiene que ver con los radioclips. En los radioclips nosotros tratamos de hacer un tipo de metáfora, es decir, tratando de visualizar las realidades o la realidad, perdón, de las comunidades, pero de una manera que a la gente le llegue, que seduzca, como diría Jean Brodilard, a las personas y sobre todo manejando su lenguaje. Y en ese sentido, por decir, en los radioclips hemos utilizado algo de humor, algo de humor, pero con un carácter político y crítico, que en últimas creemos que eso le permite no solamente llegar a un tipo específico de la población, sino que con eso se va a identificar tanto la población como niños, mujeres, adultos, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. Es decir, nosotros creemos que los mensajes tienen que estar enfocados a todo tipo de población y no solamente a uno en específico. Y para eso Jaime Garzón entendió eso, por lo menos como el humor no solamente llegaba para la población adulta, sino que contagiaba tanto a los niños, tanto a los estudiantes, a todo público en general. Bueno, yo creo que es una experiencia para resaltar, si bien por decir la realidad colombiana es muy disímil a la realidad venezolana, pero hay elementos que nos unen. No es casual que por decir, cuando pasa algo en Colombia, la realidad colombiana está determinada también por la realidad venezolana y viceversa, porque siempre hemos sido pueblos hermanos. Y en últimas, yo creo que eso como que nos identifica a nosotros particularmente al resto de los países, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que la propuesta que ustedes vienen adelantando desde la Escuela Popular de Comunicación es algo a lo que hay que apostarle, porque yo siempre he dicho que en ese sentido la derecha nos lleva mucha ventaja porque ellos estudian, están en una disciplina que les permite tener una rigurosidad conceptual, pero también al momento de llevar ese concepto a la práctica. Y yo creo que ustedes es de resaltar eso, es decir, cómo ven la necesidad de articularse, debatir, pero no solamente quedarse en el debate, sino empezar a construir. ¿Cómo hacemos propuestas colectivas a partir de la radio, a partir de la televisión, a partir de la prensa? Yo creo que eso es para resaltar y sobre todo tratando de mirar, y nosotros siempre lo hemos resaltado, que en Colombia ha sido muy difícil eso, muy difícil porque cada sector de la izquierda cree que tiene la verdad absoluta y esa es su verdad y con esa nos quedamos. Y entonces yo creo que aquí en Colombia, en Venezuela, nos empiezan a dar una lección de que hay que articularse independientemente de las diferencias, porque siempre van a existir. Las diferencias, en últimas, tienen que servir para empezar a construir, a consolidar propuestas o proyectos colectivos. Y yo creo que en ese sentido, el trabajo que yo he ido conociendo de ustedes, la necesidad de que empiezan a ver desde una escuela, no solamente el ámbito de la formación, sino que cómo nos organizamos, cómo nos consolidamos una identidad colectiva, eso es un elemento que hay que destacar. Y sobre todo, yo creo que el proyecto que ustedes vienen desarrollando como la Casa del Costurero tendría que ser también como una apuesta que sirva de base para las otras propuestas colectivas que se vienen desarrollando no solamente aquí en el Estado de Mérida, sino en otros estados a nivel nacional. Y sobre todo, cómo ya no solamente nos quedamos en el Estado Mérida, sino empezamos a articular con otras propuestas a nivel nacional, en donde realmente la fuerza a la cual nosotros le estemos contribuyendo solamente sea una, pero realmente como de nuestras potencialidades, desde nuestras capacidades, aportamos a ese proyecto social, porque en última yo creo que a eso hay que aportarle, a la formación constante, permanente. La formación no solamente es de ratico, sino que tenemos que estar constantemente, pero también cómo vamos aterrizando eso que estamos aprendiendo en las comunidades, con las comunidades y sobre todo pues obedeciendo a los intereses de las mismas comunidades.